La lucha incansable de los estudiantes de la Universidad del Magdalena por lograr acercamientos y acuerdos con el Sistema Estratégico de Transporte Público tuvo un final feliz con la firma de convenio entre las dos instituciones y que hace parte de la gran alianza de la Alma Mater con la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Cerrar las brechas son de todo tipo. Por un lado, las sociales, que son las más fuertes, pero las institucionales yo creo que nos dan condiciones para cerrar las otras. Entonces nosotros valoramos la apertura de decir, oiga, que confiamos en la universidad, y no solo en la universidad, en general en las universidades, porque si completamos varias de las iniciativas que están aquí planteadas, si la gente empieza a cambiar su comportamiento, sus conductas, que nos van a servir no solo para los temas del transporte, sino también de manejo de las basuras, de la inseguridad. Entonces, este convenio da herramientas para eso. De verdad que la educación es la base de toda sociedad. Entonces, estamos muy, muy felices con esta alianza, con la convicción de que va a ser provechoso para los estudiantes, para su formación profesional, para la universidad que busca espacios para que sus estudiantes hagan las prácticas. Unimagdalena y el CEP se unen por la transformación de Santa Marta a través de esfuerzos en la ejecución de proyectos formativos desde las distintas unidades académicas. Asimismo, favorecerá las prácticas profesionales de estudiantes y acciones en temas de movilidad para beneficio de la comunidad universitaria. Una cooperación interinstitucional que va a permitir tránsito de estudiantes que estén en opción de grados, prácticas, judicaturas al CEP, a su vez también de la colaboración institucional que van a hacer de este convenio, permitir que la academia ayude, colabore estratégicamente con el Sistema Estratégico de Transporte Público. Abre una puerta increíble para nuestros practicantes, nuestros compañeros y compañeras estudiantes, para que puedan aportar a la conformación de ese tan anhelado Sistema Estratégico de Transporte para mejorar la movilidad en Santa Marta. La Alma Mater ratifica su compromiso con la construcción de ciudad, la misma que está a puertas de sus 500 años y que desde la academia estamos convencidos que el mejor regalo que se le puede dar es sumar voluntades, crear sinergias en favor de un mejor futuro.